Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar ahí como cada semana. Y antes de comenzar el programa, déjame decirte que hemos recibido muchos halagos, si vos no viste el programa anterior, donde juntamente con el licenciado L'Oréal hablamos de cómo comunicarnos mejor. Realmente estoy muy contenta porque es un tema que me preocupaba y tuvo muchísima respuesta en ustedes que nos siguen cada semana, y eso es lo que queremos. Que vos, que te planteemos un tema o que abordemos algo que realmente sea de utilidad para ustedes. Y hoy tenemos un programa increíble porque muy variado. Vamos a hablar de arte, vamos a hablar de fe, vamos a hablar de turismo. Así que quédate ahí porque realmente es un programa muy lindo. Y hoy estamos en un lugar nuevo. Estamos en la Galería de Arte Artemio o Artemio, lo podés decir de las dos maneras, donde comenzó una muestra de un pintor autodidacta. Su nombre es Milo Locket, que aquí tengo una cartilla de él, que ustedes pueden ver, donde esta muestra, si te acercás al lugar, está hasta el 23 de abril. Así que todavía tenés tiempo de venir hasta Artemio, o Artemio, como te dije, una galería de arte donde se exponen obras de Milo Locket. ¿Y qué te parece si me acompañás y vemos la nota que le hicimos a él? Nacimos hace 20 años porque hacíamos falta, porque siempre supimos escuchar, recibirlos con una sonrisa, con la sensibilidad necesaria. Somos Farmacia Ament. Cumplimos 20 años poniendo el medicamento en función social, con la mejor atención y el mayor descuento, porque lo importante sos vos. 20 años garantizando el acceso al medicamento. Farmacias Ament, la red de farmacias sociales más importante de Tandil. Estamos compartiendo cultura, en este caso junto a Universo Natural, y un artista que está en la muestra. Hoy estamos participando desde Artemio junto a Milo Locket, que él está exponiendo, está haciendo la apertura, ¿verdad, Milo?, de toda esta muestra increíble que ya comenzó el 4 de abril. Sí, bueno, la verdad, muy contento de estar acá de nuevo. La última vez que estuve en Tandil fue hace 7 años, en el Museo de Tandil. Y poder volver, bueno, me gustó mucho, el lugar me parece increíble, la galería, la gente que la lleva adelante el proyecto. Después, bueno, soy una persona muy agradecida del público, del cariño que recibo, de poder estar acá y que haya tanta gente que le guste mi trabajo. Así que cada vez que puedo hacer una presencia, digamos, de llevar la obra a algún lugar del interior del país, trato de acompañar la muestra y de conocer la gente. La gente del lugar. Sabemos que esta muestra va a estar, me dijeron las chicas del espacio, hasta el 25 de abril, ¿sí? Que van a poder deleitarse con este arte que me gustaría que me comente. Tiene algo particular, como observando, yo no soy tan idónea en la temática, pero se ve como alguna figura. Yo tampoco, así que no. Sí, sé que no hay que saber mucho de arte. Bien. Vamos a empezar por ahí. Muy bien, pero bueno, se pueden observar figuras. Los cuadros no se explican, tampoco me preguntes eso. No me hagas explicar un cuadro porque... No es la idea. Pero sí sabemos que son figuras, también me parece que tiene... Cada artista tiene un lenguaje, yo tengo el mío y trato que sea muy sencillo, muy simple. Para mí el arte es muy simple. Me gusta que el arte llegue a todos, me parece que es un derecho universal de las personas. Cuando nos paramos frente a un cuadro, todos somos iguales, tenemos distintas sensaciones, nos gusta, no nos gusta, podemos sentir de una manera o de otra, pero somos iguales para pararnos frente a un cuadro. Entonces me parece que está bueno respetar eso. Yo aprendí a mirar el trabajo de mis pares, aprendí a mirar el arte siempre te enseña algo. Y me gusta el color, me gusta trabajar con una imagen muy sencilla. Generalmente hago pocos trazos y aparece la figuración. Estoy dentro de lo que sería la nueva figuración. Y sobre todo me gusta que sea sencillo. O sea, más allá de la complejidad que puede ver,
Me gusta que el arte sea sencillo, me gusta eso, por lo menos en mi caso. No quiere decir que esa es la verdad. No, es muy lindo todo lo que se puede apreciar y quiero preguntarle, porque si bien sabemos que usted hace acciones solidarias en distintos lugares, y me comentaba previo a la nota que en la ciudad también va a cocinar para un comedor. Sí, el viernes, digamos, voy a trabajar en la Plaza de Mayo con la gente en situación de calle, dentro de un programa de la Red Solidaria, donde siempre tenemos todos los viernes, hacemos una cena y compartimos la comida con la gente en situación de calle y los atendemos. Para que tengan un día especial, digamos, o acompañarlos, digamos, o tratar de acompañarlos en algo que es tan elemental como la comida o la vestimenta. Para cerrar la nota, para aquella persona que esté viendo la nota y que tenga ganas de comenzar o inspirarse a relacionarse con la pintura, ¿qué mensaje podría dejarnos? Que se anime, que todos podemos trabajar, que existe el lenguaje plástico universal. Cada persona dibuja de una manera y se expresa de una manera. Así como yo hablo con una tonada, vos hablas con otra, él habla con otra, en el dibujo pasa lo mismo. Yo tengo una impronta, él tiene otra y vos tenés otra, y todas son válidas. O sea, no hay nadie calificado para descalificar una imagen. Bueno, le agradecemos mucho su tiempo, lo están esperando y gracias por participar en nuestra ciudad. No, muy contento de estar acá, muchos amigos, muchas amigas, así que estoy muy feliz, digamos, de poder haber venido y estar presente hoy, porque fue muy difícil, porque tengo una agenda bastante complicada. Pero bueno, estoy acá. Que disfrute de esta estadía. Muchas gracias. Muchas gracias a vos por el cariño y la nota. Gracias. Naturalmente Dietética. Avenida Santa Marina 59, Tandil. Todo lo que buscas al mejor precio y en un solo lugar. Horacio Morrone y Asociados, representante en Tandil Zona de Federación Patronal Seguros, Sociedad Anónima. Trayectoria, solidez, servicio. Desde 1960, aseguramos su tranquilidad junto a nuestros productores asesores de seguros. Horacio Morrone y Asociados, un respaldo más que seguro. Chacabuco 472, teléfono 444-7333. Inscripciones ESN número 726. Seguimos en la galería. ¿Viste qué lindo esto? Realmente, bueno, esto tiene que ver un poco con la cocina. Dice cocinando la vida, un asado a la olla. Bueno, realmente para los que les gusta el arte culinario, realmente pueden disfrutar de esta obra de Milo Lockett. Y llegó el momento de agradecer a quienes cuidan mi imagen. Hoy con un peinadito muy lacio y un corte muy lindo, cortamos un poquito el cabello. Gracias Cani Castro, a ella la podés encontrar en Costa Rica 62. Realmente ella hace un trabajo muy personalizado y la podemos tener cuando dispone de tiempo. Así que gracias Cani en esta oportunidad por colaborar con Universo Natural. Como siempre vestida por las chicas de Clery, que realmente elegí esta blusita porque está muy acorde con todo el colorido que estamos disfrutando en el día. Es una camisita cuello mau, muy linda, muy sentadora, y un jean de color, muy tranquilo para un programa donde ya de por sí estamos llenos de colores, ¿sí? Y bueno, además está participando en el programa Lucrecia Conforti, encanto de persona. Ella cuida mi imagen y realmente junto a Lucrecia podés hacerte depilación definitiva. Esto que está tan de moda, criolipólisis, que es un tratamiento que, bueno, acércate que ella te lo va a explicar, donde podés reducir esas zonas que te cuesta bajar, tanto haciendo una dieta como actividad física. Sabemos que todo suma, nada es mágico, pero si hay algo que realmente es maravilloso de Lucrecia es su atención, sus modos, realmente algo muy personalizado y una personita realmente maravillosa. Así que un beso grande, Lucrecia, y gracias por cuidar mi imagen. Y bueno, tengo que presentar la nota solidaria. En este caso vamos a hablar de fe, ¿sí? Porque si bien nosotros no hablamos de religión, en mi caso personal soy una persona de fe de toda la vida, y hay alguien que hace mucho por la comunidad, y él es el Pastor Méndez, que te invito a que veas la nota donde te convoca a un evento que se realiza el 30 de abril en el gimnasio del Polideportivo del Club Independiente.
Forever Living Products Argentina. Productos nutricionales a base de aloe vera. Tratamientos naturales. Lifting cosmetológicos. Planes nutricionales para bajar de peso. Productos saludables que dan bienestar a tu vida. Forever Living Products Argentina. Con el poder del aloe. Al pastor Cristian Méndez. Él, entre otras cosas, nos va a hablar de un evento que se va a desarrollar el 30 de abril en el Polideportivo del Club Independiente. ¿Cómo está, pastor? Bienvenido. Bien, bienvenida. ¿Cómo te va, Liliana? Bien, bien, muy bien. Bueno, nosotros tenemos un bloque solidario dentro del programa y sé que ustedes ayudan a mucha gente en la ciudad. Sí, bueno, es verdad. No solo esto del evento del Club Independiente, sino que además... Bueno, estamos en la calle Rodríguez, al 800, Iglesia Rey de Gloria, donde muchas familias vienen con necesidades, con problemas familiares, personas que necesitan un milagro, y bueno, concurren a ese lugar y Dios suple las necesidades de la gente. Así que estamos un poco haciendo eso, también ayudamos a personas que por ahí tienen necesidades económicas o en distintos barrios, carenciados, también damos ayuda solidaria, alimentos, ropa, en distintas oportunidades lo hemos hecho como iglesia, como ayuda a la comunidad de Tandil. Fantástico, porque sabemos que hay mucha necesidad y Tandil es un lugar solidario, y ustedes lo son. Y cuénteme, este evento tan importante que lo han denominado una fiesta para Tandil, ¿de qué se trata? Bueno, este festival gigante para la familia, como la palabra lo dice, es para toda la familia de Tandil. Así que yo creo que si vos estás escuchando ahí y tenés una necesidad como familia o con tu familia estás atravesando un problema, este es el día indicado, este es el día que eligió Dios, el 30 de abril, sábado 30 de abril, para que vos vengas con tu familia y Dios va a hacer milagros, Dios va a desatar esa paz que necesitás. Va a restaurar tu familia y por qué no, si necesitas un milagro o un familiar tuyo está necesitando algo de parte de Dios, ese es el día indicado. Sabemos, las personas que concurren aquí, que bueno, hay muchos testimonios y seguramente en ese lugar también lo va a haber, que es la manera que a veces la gente necesita, los que no tienen tanta fe, por así decirlo, que necesitan ver, ¿verdad? Bueno, ese día va a ser un día impresionante porque se une la fe de miles de personas en un mismo lugar y cuando la palabra de Dios dice, cuando todos nos ponemos de acuerdo y oramos y pedimos a Dios por un mismo fin, ocurren muchas cosas, Dios responde. Así que ese es un día especial donde va a haber muchos, muchos milagros. Muchas personas van a recibir sanidad, muchas familias van a ser restauradas y yo creo que si vas a ese lugar no vas a salir igual. Vas a entrar de una manera y te vas a ir cambiado, te vas a ir transformado con tu familia nueva y bendecida. Y bueno, también podríamos decir que puede participar gente de todo, o sea, de no solamente evangelistas, sino cualquier persona que quiera estar, ¿verdad? Sí, sí, Liliana, eso está abierto para toda la gente, cualquier religión o credo. No estamos invitando solamente a una religión en sí, sino que estamos invitando a aquel que tenga una necesidad. Y yo creo que todos necesitamos de Dios. Yo creo que todos le tenemos que pedir a Dios, necesitamos un milagro de parte de Dios en cualquier área, ya sea en el área económica, tal vez estás pasando un problema económico, deudas, o en el área de la familia, como lo dije, o en el área física, una sanidad. Todos tenemos necesidad y está abierto para todos. Vos que estás escuchando ahí, estás invitado y no importa la necesidad. Cuando hay acuerdo, cuando la iglesia se pone de acuerdo y se une, Dios responde del cielo. Y eso es lo que va a pasar el sábado 30 de abril. Bueno, si quieres recordar la dirección del templo o bueno, las horas por ahí, puede querer saber la gente que va a durar el evento, por si viene gente por ahí de otros lugares. Muy bien, muy buena pregunta. Es el sábado 30 de abril, va a comenzar a las 20 horas y finaliza aproximadamente 22:30 horas, ya termina todo el evento. En el, por supuesto, Polideportivo Club Independiente en Avellaneda al 700, todos los que somos de Tandil conocemos el lugar.
Bueno, y por supuesto la entrada es absolutamente gratuita. ¿Tienen que llevar algún alimento como se estila o solamente su presencia? Bueno, no, la entrada es totalmente gratuita, no tiene ningún costo. Y es más, cuando por ahí la gente venga, se le va a hacer un regalito, va a haber payasos para los niños, para que los niños estén contenidos y estén ahí, tengan su lugar, su momento. Así que los papás inclusive pueden ir un ratito antes, 19 horas pueden ir y van a estar los payasos ahí para que los chicos tengan su lugar y su tiempo de dispersión. Bueno, Pastor, entonces, como bien lo dijo, esto es una fiesta para la familia, donde quien hoy no tiene una necesidad. Así que le deseamos lo mejor y seguramente esto va a ser, como siempre digo, de gran utilidad para la comunidad. Muchas gracias, Liliana, y gracias a toda la ciudad de Tandil. Les mando un abrazo grande y bueno, te esperamos porque creemos en este Dios de milagros y este Dios que va a cambiar tu vida y tu familia, así que estás invitado. Muchas gracias. La Casa del Peinador, la perfumería profesional de Mar del Plata, en sus cuatro direcciones. La Casa del Peinador. Si sos una persona de fe y escuchaste al Pastor Cristian Méndez, seguramente habrá tocado algún sentimiento que por ahí todavía no sanaste, que puede ser alguna necesidad en tu parte económica, en la salud, en la familia. Pero por sobre todas las cosas creo que la salud es la prioridad en nuestra vida. Así que no hay que prejuzgar, hay que tener uno su propia conclusión. Así que acércate al evento y después vas a saber si te hace bien o no. Porque la gente dice esto sí, esto no y no lo prueba. Así que lo más importante es tener tu propia experiencia. Y ahora tenemos que pasar un anuncio. La gente de Ciane nos ha pedido que les informemos que el 8 de mayo se hace el séptimo asado en la sociedad rural, a partir de las 12:30 horas. El valor de la tarjeta es de 250 pesos para los adultos y 150 pesos para los menores de edad. ¿Cómo podés hacerte de la entrada o podés participar? Te podés comunicar con Karina al teléfono fijo 443-0826 o el celular 154-54-4020. Karina, una de las mamás de estos chicos que tienen capacidades diferentes, y este asado es un asado solidario que la sociedad ya conoce, eso nos comentó Karina, pero que te voy a volver a recordar, el teléfono es 443-0826, el fijo, o 154-54-4020, el celular. Así que 8 de mayo, Sociedad Rural, asado a beneficio de los chicos con capacidades diferentes de Ciane. Te recuerdo que si tenés que vender una propiedad, comprar o alquilar, dirigite a Raúl Ferrari. Él es un profesional excelente, su inmobiliaria queda en la calle 25 de mayo, casi Chacabuco, y las chicas te van a informar todo lo que necesites para mudarte. También hay gente que viene de otras ciudades, así que te recuerdo, Raúl Ferrari, acércate, te va a informar, te va a asesorar, porque a veces vos de pronto querés comprar algo, pero no tenés claro lo que querés. Las chicas se van a ocupar, te van a acompañar a hacer las visitas y seguramente vos vas a comprar lo que realmente querés. Seguimos mostrándote distintos lugares de Galería Artemio, por si vos encendiste recién el televisor. Sí, estamos dentro de una muestra de Milo Locket, recién compartimos la nota y seguimos con el programa. Seguimos mostrándote turismo. Si bien estamos recién en abril, hay mucha gente que ya está pensando en vacacionar, que tiene la posibilidad de irse, y las chicas de Volar, que son una de nuestros anunciantes, nos van a hablar de vacaciones de invierno. Dos temas o dos destinos que son muy comunes que la gente quiera concurrir. Uno de ellos es Bariloche, San Martín de los Andes, y el otro, Cataratas. ¿Comprás? ¿Vendés? ¿Alquilás?
Primero consultá con Raúl Ferrari. No hagas un mal negocio. Antes de comprar, vender o alquilar tu propiedad, llámanos. O vení a la inmobiliaria. Raúl Ferrari Propiedades. En Tandil, Hospital Veterinario Sanabis, cuida tu mascota. Medicina holística, clínica general y cirugía general. Especialidad en dermatología, ortopedia y traumatología. 30 años de experiencia en la atención de perros y gatos. Hospital Veterinario Sanabis. Servicio de urgencia a las 24 horas, llamando al 154 48 26 13. Llegamos a Volar, la agencia de viaje que nos está acompañando. Estuvimos paseando con Rocío por el Tigre hace unos días y hoy nos va a hablar de vacaciones de invierno. ¿Cómo estás, Rocío? Hola, Liliana, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo tranquilo? Bien, todo muy bien. Todo muy bien, preparándonos para lo que se viene, que es la temporada alta, la temporada de vacaciones de invierno. Tenemos distintas opciones, distintas salidas para ofrecerles. Una de ellas es San Martín de los Andes y Bariloche, con salida 16, 17 y 20 de julio. Los paquetes... una es esa salida y la otra es la salida de Cataratas, con salida el 16 de julio. Los dos paquetes son salidas desde acá, desde Tandil, son acompañadas. Esa es la diferencia y lo bueno, digamos, de salir desde acá, de tener una persona que los acompaña durante todo el recorrido, toda la semana con ustedes. Los paquetes son con media pensión, o sea, tienen el desayuno y la cena incluida en el paquete. Y después tienen algunas excursiones incluidas también en el mismo paquete. Digamos, como dinero, como para llevar aparte, es muy poco lo que tienen que llevar, porque sería el almuerzo, que no tienen incluido, y algunas excursiones o paseos que quieran hacer allá en el lugar. Pero los paquetes son bastante completos, tienen también lo que es asistencia médica, que los cubre desde el momento que suben acá al micro hasta que regresan, están cubiertos todo el viaje. Y la verdad que son dos opciones que son muy interesantes para estas vacaciones de invierno. Sí, son destinos que normalmente también elige la gente, porque bueno, tenemos la nieve en el caso de Bariloche. Y a ver, ¿quiénes son los que más... se acercan por estos viajes? Porque viste que a veces hay edades que predominan más para un viaje que otro. ¿Qué me podés decir de eso? Y vacaciones de invierno generalmente son familias que por ahí no pueden salir en otra época, que en otra temporada, que por ahí los paquetes son un poco más económicos. Y aprovechando el receso escolar, aprovechan y bueno, más que nada se va en familia, digamos. Matrimonio con chicos. También van parejas, novios, el público bastante variado, pero generalmente son las familias las que eligen puntualmente lo que es vacaciones de invierno. Sabemos que tienen que apurarse con las reservas porque son destinos bastante pedidos, así que ¿qué podés decirme con respecto a eso? Sí, ya estamos tomando reservas, si quieren acercarse a la oficina, con el 30% ya les tomamos la reserva, puede ser efectivo, puede ser con tarjeta, pueden ir haciendo entregas por mes. Siempre el viaje tiene que estar pago antes de la salida, pero sí, ya pueden ir reservando para no perderse el lugar y no quedarse sin viajar. Y damos la primicia que lo iba a hacer. Por ahí, que digan que vienen de parte de Universo, ¿algún descuentito más puede haber? Chiquito, ¿qué decís? Sí, 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 sí. Vienen de parte de Universo Natural, van a tener algún descuento, así que acérquense a la oficina y las vamos a atender. Tienen que decirlo, eso sí. Tienen que decirlo, sí, sí, sí. Bueno, Rocío, muy agradable como siempre. Y si Dios quiere, nos vas a seguir hablando de esto que tiene que ver con el turismo, que a la gente, en la medida que puede, le encanta, porque es importante descansar. Sí, sí, fundamental tomarse sus vacaciones, una semanita, 15 días, todos los años, muy importante para seguir con la vida cotidiana. Muchas gracias, Rocío, un gusto. Gracias a vos. Su Carnicería, los mejores cortes al mejor precio. Su Carnicería, experiencia en carnes, en sus tres direcciones. Avenida Espora 1098, Avenida Colón y Pellegrini y Avenida del Valle 287. Fruti Hortícola Volver, directo del Mercado Central y zonas de producción. Fruti Hortícola Volver,
Avenida Avellaneda y Guido, teléfono 438-7541. Llegamos al final de esta jornada de trabajo desde Artemio, Galería de Arte Artemio o Arte Mío, donde vos pudiste disfrutar, además del programa, de esta muestra de Milo Locket, que realmente es un artista autodidacta que hasta los niños han venido a observar su obra. Así que acércate hasta el 23 de abril, ¿sí? Déjame decirte que las chicas de Volar, si vos vas y mencionas Universo Natural, vas a tener un descuento, que ellos te lo van a decir, pero tenés que decir que escuchaste el programa, acercarte a la agencia de turismo Volar en Rodríguez, casi Constitución, ahí en la esquina, al lado del remis. Acércate y Bárbara y Rocío te van a atender y te van a hablar de todo lo que podés, las propuestas que tenemos para vacaciones de invierno. Como siempre, el programa se emite los domingos a las 22 horas y los programas emitidos los podés ver en YouTube. Te recuerdo que tenemos una fanpage, Universo Natural TV, donde vos podés ver todas las notas, ¿sí? Y sobre todo la semana que viene ya las notas del licenciado L'Oréal, que lo están pidiendo. Así que unos días más y ya los vas a poder ver. Así que solo me resta decirte que la semana que viene espero estés ahí acompañándonos, que hayas disfrutado toda esta galería de arte, y si Dios quiere, te espero el martes a las 14 horas por Eco TV. Que Dios los bendiga. Chau, chau.